Hola, hola. Hoy vamos a hacer estos renos. Están bien lindos con un poquito de escarcha como nieve. Primero va a ser hacer el esquema. Vamos a dividir primero nuestro tip por la mitad. Y esta mitad de arriba también por la mitad. En la mitad de abajo voy a comenzar a hacer su boquita o su trompita, totalmente un óvalo. Okay, en esta parte va a ir su cuellito y aquí va a llevar un collarcito. Después de esto, la carita va a abarcar de esta mitad al otro señalamiento que hicimos. Ahora, en esta mitad vamos a poner los cuernitos. Vamos a darle un poquito de movimiento. Y en esta parte vamos a colocar sus orejitas. No me gustó cómo quedaron las orejitas, las voy a volver a hacer. Aquí va la naricita. Su boquita va a ir como el del muñeco de nieve, toda chuequita. Ya nada más nos restaría poner los ojitos. Y ahí va a estar el esquema del renito. Entonces voy a comenzar partiendo el tip por la mitad y luego por la mitad. Ahí está. Voy a dibujar el mismo esquema que hice en el papel, ahora en el tip, totalmente lo mismo. Listo nuestro esquema, ahora en el tip. Lo primero que voy a hacer va a ser dibujar todo con color piel. La primer capita que pongo, la pongo bastante diluida, es por eso que el color no se ve tan intenso, pero no quiero crear textura en la pintura, porque si no voy a crear como grumitos en la pintura y eso se ve muy feo. Acabé con la primera capa, voy a pasarle una segunda capa a todo el reno. Mira, ya teniendo la segunda capa de pintura, se ve completamente liso mi trabajo, que es algo importante que busco para obtener un trabajo perfecto. Ok, ahora vamos a comenzar a dar sombras a todo el reno. Primero vamos a comenzar con sombra color ocre. Con este color ocre voy a separar su hociquito de su cara. Una vez que tengo separada su carita, voy a dar un poquito de luz en esta parte de los cuernitos. En la parte baja de la orejita. Y de un lado del cuerpito. Voy a poner un poco alrededor de la carita. Si te das cuenta, esta sombra color ocre me sirvió para separar cada una de las piezas de nuestro reno. Voy a comenzar a oscurecer con color ladrillo. Puede ser con café y después al siguiente color puedes ponerle café con un poco de negro. Cuellito. Ahora voy a ir con café, café como chocolate, y voy a poner en las esquinitas, por ejemplo, en esta esquinita, en la orejita, en esta parte. Solo puse en el principio de los cuernitos, difuminando hacia arriba. Un poco más, solo en el principio del cuernito y difumino hacia arriba del cuernito. Ok, ahora voy a tomar un poco de neón naranja y voy a dar luz a esta parte, también del otro. ¿Te das cuenta? Llevo un poquito de neón hacia el centro. Ahora voy a colocar la naricita, no voy directo con blanco porque tengo colores abajo. Una gran nariz. En lo que seca, voy a darle un poquito de neón también a esta parte de los cuernitos. Muy poco. Y muy poco también. Pintura negra, vamos a marcar su collarcito
que esté seco el blanco de la nariz, vamos a pintarla de rojo. Vamos a pintar los ojitos de forma ovaladita. Vamos a poner unos puntitos en el collarcito, estos son verde limón. Y vamos a empezar a poner neón en la parte derecha de la nariz. Para marcar un poco más de profundidad con negro, voy a poner en mis esquinas, por ejemplo en esta esquina, muy poquito, eso fue bastante, voy a poner cantidades más pequeñas. Es muy poquito. Y a la nariz vamos a oscurecer o dar el tono más de sombra con negro. Ahí se ve con una profundidad que me gusta la nariz. Hasta ahí la voy a dejar. Y vamos a comenzar a delinear todo el renito. Recuerda que para delinear bien delgadito tienes que preparar la pintura, es decir, diluirla muy bien. Ya he grabado varios videos de cómo se utilizan los liners, de cómo debemos de aprender a delinear. Si quieres verlos, déjame en los comentarios para que los suba. Y sabiendo que lo quieren ver, lo subiré con mucho gusto. También quiero pedirte que si te gustan los videos que he estado subiendo, quieres ver más videos de muchas cosas más, me lo dejes saber, me dejes un like o compartas el video. Tus comentarios son muy importantes para mí y así voy a saber qué es lo que quieres ver o si ya no quieres ver más. Porque también puede ser, ¿verdad? Y bueno, si te quieres suscribir muchísimo mejor, te lo agradecería mucho y también sería un gran motivante para mí. Ok, ya está casi todo delineado. Lo único que me falta es dar un toquecito de luz a los ojitos. Voy a poner top para terminar el diseño encima del top. Ok, ya salió de la lámpara con el top mate. Ahora voy a agregar un poco de gel semipermanente. Voy a poner un poquito, esto va a simular nieve. Entonces voy a poner un poquito arriba de su nariz. Un poquito en esta parte de este cuernito. Nieve aquí. Aquí será el único lugar donde voy a poner nieve. Vamos a poner el glitter. Listo, voy a meter la lámpara. Sale la lámpara, limpio. Y ahí queda el efecto de nievecita. Por último, con gel paint, voy a dibujarle dos puntitos en sus cachetitos. Y así va a quedar terminado este reno. Espero que te haya gustado y nos vemos pronto. Bye.